Mí. Ah, hola. Buenas. Hola. ¿Cómo anda, Bueno, señorita? bien, acá molesta con mi ojito otra vez. ¿Otra vez con el ojo? Sí, encima hoy me olvidé de ponerme las botas a las 2, me las puse como a las 3 y pico. Terrible. Bueno, pero acá estamos. Acá estamos, sí. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños a León Producciones. Gracias, feliz cumpleaños a vos desde León, así que feliz cumpleaños a vos. Es verdad. Está vos hoy con el León. Tu mamá acaba de Sí. comentar la foto, así que tu mamá no sé si va a ver el vivo también. Mirá, yo te voy a contar una cosa. Lo estaba por ver, pero puedes creer que me terminó de decir, ¿lo van a transmitir por Instagram? Y yo le dije, sí, lo vamos a transmitir por Instagram. Y mi timbre hizo ¡ri! Y se cortó. Pero fue automático. Bueno, que lo vea después. Sí. Así que, bueno, a mí, te preparé algunas preguntas, algunas cosas me van a ir surgiendo así como en el momento, pero algunas cosas me las anoté. Antes que nada, yo ya lo sé y creo que ya lo hemos contado, a vos lo has contado en un vivo, pero bueno, el público se renueva, como dice Mirta Lera. Contá cómo surgió la productora. Hace 9 años que se te prendió la lamparita así de hacer una productora, así que bueno, contá cómo surgió el León. Estaba estudiando en el Teatro IF con Armando Zaire. Estábamos en el último año en montaje y producción y el profesor en el último año dice, bueno, basta de muestras, por favor, empecemos a montar un espectáculo. Y como todos mis compañeros, que alguno que otro lo iba a ver, así que le voy a mandar un saludo para cuando lo vean, todos mis compañeros tenían de 40 años para arriba. Yo tenía 19, 20 años, era la que estaba más al pepe, digamos. Así que me hice cargo yo de todos los trámites de la producción, de abrir la cooperativa, pedir derechos, todo ese tipo de cuestiones. Así que cuando terminé ese año, paralelamente a ese año, estaba trabajando una obra que se llamaba El Puticlub, y Adriana Vega, que era la productora de la obra y actriz, me dijo: vos vas a terminar siendo productora. Cuando me lo dijo, yo me le cagué de risa en la cara porque no me veía en el detrás, a mí me gustaba el delante. Y le dije, no, pero a mí me gusta actuar, no, no quiero estar atrás. Y la verdad que no se equivocó porque terminé el Puticlub, terminé el año con Armando y el 19 de noviembre pedí ideas para que me den ideas de nombres para productora y el 20 de noviembre ya lo tenía decidido. Y ya había empezado a trabajar en el logo, todo, así que nació literalmente así, medio de los apurones. Bueno, yo ya lo sé, obvio, pero contá por qué el león. ¿Cuál de los dos motivos? El que quieras, el que quieras. Después, hoy cuando te escribí a la mañana para saludarte por el león, yo hace mucho que nos conocemos, pero no sabía que el logo de León Producciones, la primera persona que lo había visto, había sido tu abu. Pero bueno, no vamos a indagar ahí. Y después contame por qué ese logo. El nombre, uno, porque me gusta el animal, el león como animal. De hecho, siempre me cargan porque si no saben qué regalarme algo con algún león, saben que me va a gustar. ¿No? Tal Y cual. después, Pero no es por León porque no Gieco. sé qué no es porque no sé qué regalarte, sino que sé qué es lo que te gusta, entonces obviamente te voy a regalar lo que te gusta. No es que, uy, no sé, bueno, le regalo un león, no. Me regalo un león y soy feliz. Claro. No, una porque me gusta el león como animal y otra por León Gieco, que casualmente hoy también cumple años, o sea, no fue librado al azar la fecha, porque la primera vez que me enfrenté a un público fue en un recital de él cantando Orozco con él. Entonces, a partir de ese momento sentía como que estaba en deuda. El tipo ni se debe, o sea, no es que no se va a acordar, pero
Oye, si lo vemos sabe quién soy, pero ni se debe imaginar lo que significó para mí ese recital, ese momento, esa canción, él, Sí. y que él haya, se bancó toda la canción del Orozco, que es un tema en sí largo, para mí fueron 3 segundos ese día, pero es un tema largo, y estaba arrodillado en el escenario teniendo mi micrófono para que yo pueda cantar porque no me dejaron subir. O sea, todo lo que me significó a mí ese momento, dije, bueno, le voy a tener que poner El León. Y estaba Sí. entre El León Producciones y el otro nombre era Orozco Producciones. Mira. Y Adriana, vuelve a estar metida Adriana en todo esto, me dijo, no, no, poner El León, que numerólogo, así creía mucho la numerología, no sé qué, y El León daba todo artístico, todo arte, así que no se equivocó, tampoco se equivocó ahí. Bueno, te hago una pausa a mí. Ahí está Gladys conectada, dice hola, así que le mandamos un saludo a Gladys. Hola, ¿pudiste, Hola, Gladys, al Gla. final? Un ratito. Sí, hola, Gla. Bueno, el logo, contame del logo que hoy a la mañana cuando yo te escribí para saludarte, me dijiste que la primera persona que había visto el logo había sido tu abuela. ¿Por qué ese logo así en rojo y el fondo negro y...? Todo tiene un porqué en el logo. Creo que no lo sabes. No. Creo que nada de eso, ¿por qué lo sabes? Bueno, el león quería que fuera el logo original. El león era una foto de un león, era un león de verdad. Y Antonio de Parra, que era el que hacía los arreglos vocales en Víctima de Soledad, que fue nuestra primera producción, también hizo el diseño gráfico de esa obra y dijo: ¿por qué no pones al león como dibujo en vez de el león real? Así que el león como dibujo quedó por una sugerencia de él. Sabía que obviamente al llamarse el León Producciones, algún león tenía que meter de alguna manera. Tal cual. Pero en realidad la idea original era otra, terminó siendo la que es. Los colores, el rojo, más allá de que porque me gusta, es un color llamativo y muy, muy artístico, tiene que ver mucho con el teatro, el rojo. El león, las letras, porque quería unas letras que me lleven a pensar algo cómico, algo, no tirado al cómic, pero sí algo de comedia. No quería que fuera un logo para abajo. Y en la tipografía de producciones es la tipografía más parecida que había en ese momento. Pensá que estamos hablando de hace 9 años atrás, en donde lo único que existía de tipografía era el Word Art de PowerPoint, no había otra cosa. Es la tipografía más parecida a las obras originales de Shakespeare, a las letras de Shakespeare. Por eso esa tipografía. O sea, todo tiene un porqué en el logo. Mira, no lo sabía. Eso nunca me lo Bueno, habías contado. siempre está bueno enterarte de algo. A Todo ver, tiene un no. porqué en todo en el León. Sí, Y yo bueno. te lo dije, y hoy algo más o menos medio así dibujado, pero también te dije lo mismo. Ahí se unió Bea también. Hola, Bea. Gracias. Bueno, a mí hoy leí lo que escribiste hace un rato, muchas obras, mucha gente pasó por el León Producciones durante todos Nunca había hecho estos la años. cuenta. No, Nunca yo había no hecho la lo sé. cuenta. Se me dio hoy por hacerla. Digo, a ver. Digo, a la miércoles. Porque también obras tuyas y que te contrataban también. Sí, no, no, las puse todas. Bueno, y decime, ¿cuáles son los puntos que tenés vos en cuenta para decir, por ejemplo, cuando te contratan? Decir, a ver, ¿qué es los puntos que vos decís? A ver, esto me interesa, voy a poner el nombre de León Producción en esa obra que te quisieran contratar. La obra, el texto, primero.
El texto. Después, en general, el equipo, los equipos no están armados, por eso te llaman para que lo armes. Pero lo primero, el texto. Después, si es una persona que en realidad, la primera, si me contratan es porque tengo algún contacto por otro lado. Es raro, salvo, creo que fue Alice solamente la única que me contrató de una, en una primera entrevista y ya me había contratado. Pero después, en general, las personas que me contratan es porque tengo una relación desde otro lado, nos conocemos de otro lado. Entonces, el hecho de conocernos también hace, también suma un plus a querer trabajar en la obra. Pero lo que más me mueve es la obra, lo que cuente la obra. Y a ver, decime, yo sé un montón de cosas, hoy cuando leí lo que escribiste, millones, sería medio difícil, pero ¿cuál es la satisfacción más grande que te dio el León que vos decís, pucha, acá lo logré, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería? ¿No lo Sé que es sabés? mucha, no, pero yo ya te dije, el público se renueva y otra cosa soy yo que me lo cuentes, contáselo a la gente. Creo que el premio a la mejor producción del programa, ese premio Ya mismo. te voy a preguntar también por este premio, por eso me lo dejé yo acá a mano, porque yo en realidad lo tengo en mi repisa, pero me lo traje para acá para que hablemos de este premio. Pero bueno, el premio entonces. No, una, vos me preguntaste la que más satisfacción me dio y ese. Porque es como el que corona y el que corona todo, la frutillita del postre. Como el primer premio, no fue el primer premio del León, pero o sí, porque el año pasado había ganado yo, pero también tenía que ver el León, estaba metido el León, pero Claro, pero fue este como es del León. el primer premio del León, el primer premio del programa, el premio al programa. A la cuarta pared, a todo eso. ¿Y qué sentiste cuando, contale a la gente, yo estaba con vos, pero qué sentiste cuando Manu mandó ese mensaje que vos primero no lo interpretaste y dijo, ganaste el premio a la No producción? caía, no caía, no, no, y aparte no lo había entendido tampoco. Estaba en una Claro, porque mezcla si de no lo dijiste. emoción y ¿lo ganamos o Aparte no lo fue un ganamos? No entendía mensaje, nada. claro, porque fue un mensaje medio raro que mandó al grupo Manu, que había en representación de la cuarta pared, primero porque él estaba nominado, y después, bueno, por vos, porque estábamos en función, entonces no podías ir vos. Y fue un mensaje y dice, no nos lo ganamos, y como que no entendiste qué es lo que quiso decir, y yo cuando lo vi te dije, ¿vos leíste lo que mandó Manu? Y ¿Leíste el no mensaje de Manu? caía, No, no, no no caía, no, caía. no, no caía. Es más, creo que caía el otro día o a los 2 días cuando me lo dio en la radio. El premio que lo tuve en la mano esas 2 horas de programa, nada más, porque Dos ni horas y siquiera me me lo lo traje traje, yo. ni siquiera me lo traje a mi casa. Dos horas y me lo traje yo. Sí, no, no lo tengo yo ese premio, pero nada, una felicidad, ya te digo, fue la frutillita del postre. Ya el hecho de estar nominado ya es mucho. Sí, no, Ya loco. es muchísimo el hecho de estar nominados. Y después de que te digan que lo ganaste, y está buenísimo. Sí, lógico. Y por ejemplo, está bien, tiene que ver Hacia igual Gladys. cuando Manu lo ganó, o sea, está en ese momento Manu era parte de la cuarta pared y la cuarta pared a su vez es del León. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentís vos cuando personas que están dentro de León pasa esto, que ganan un premio o bueno, vos que das clases y tus alumnos el día de mañana producen una obra? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa a vos en Y no hay, para mí no hay contexto? satisfacción más grande. El hecho de ver a un alumno producir después sus propias obras y que te digan, dale, vení a verla, y está buenísimo. Y lo mismo con Manu. Bueno, Manu en ese momento formaba parte del programa, ganó como conducción masculina en radio, Sí. lo ganó Manu, y feliz también, y feliz con la nominación de Nati, feliz con la Eso te iba a nominación decir. de nada, feliz, feliz. Pero digamos que
La frutillita del postre es cuando Manu manda el mensaje y dice, nos lo ganamos. Claro, no habías entendido. ¿Qué ganamos? No entiendo. No Porque habías entendido, aparte, por puede eso. ser, no lo ganamos, puede ser que lo hayan ganado a Nati y él, y estaba buenísimo Claro, también. claro. Pero bueno, no, ganó el programa. Ganó el programa, ganó el León. Ganó León, bueno, pero digamos que ganó la cuarta pared como en producción general. No Tal estaba cual. nominado a la cuarta pared como en producción general. Decanta que la producción general la hacíamos nosotras desde León, pero ganó el programa. Y si tuvieras que resumir, sé que es difícil, estos 9 años de la productora, donde lo hemos hablado nosotras de forma personal, ¿qué te dejó, qué te deja la productora en estos 9 años? Si vos tuvieras que decir, bueno, resumo mis 9 años en cosas buenas, cosas malas, en aprendizaje, en... Sí, obvio, cosas buenas un montón, cosas malas también, de las cuales aprendés y te sirven para seguir creciendo y para tratar de no cometer los mismos errores dos veces, por más de que los volvés a cometer muchas veces, pero bueno, a la tercera vez que te da la cabeza contra la pared ya decís, no, bueno, pará, hasta acá. Pero sí, todo es aprendizaje, lo bueno también es aprendizaje. Lo bueno también es aprendizaje, pues bueno, ver qué es lo que hicimos bien para que salga bien. Entonces repetís un poco la fórmula en las otras producciones que siguen. Y si tenés que elegir entre producir una obra tuya, que te contraten, La Cuarta Pared, que si bien es tuya también, ¿qué es lo que vos decís? Esto me gusta, esto. Es muy difícil, no, no puedo elegir uno. Pero ¿Un si vos tuvieras proyecto? que elegir... No. No, pero ponele, ¿a vos qué te gusta más? ¿Producir tus propias obras o que te contraten? No, me da lo mismo, o sea, en ese sentido no tengo. Y tampoco paso por una cuestión económica. Digo, no tengo preferencia. Me gusta producir. Pero si es mía. Juega un plus extra de que la elegí yo y que yo tuve ganas de hacer esa obra. Pero para lo otro, y si te llaman para que hagas la producción de una obra, que te contratan para hacer la producción de una obra, también está buenísimo porque tiene el plus de que están confiando en el trabajo. Entonces, no tengo preferencia de una cosa u otra. Me da lo mismo. ¿Y qué es lo que no Marce, te gusta? hola. Hola, Marce. ¿Y qué es lo que no te gusta? Que vos decís, oh, y esto, no, involucrar el león. Pero bueno, es todo trabajo. ¿Qué es lo que decís? No, trato de que no. Trato de que no. Si digo, si llego a ese extremo de tengo que involucrar al león en esto, trato de no involucrarlo. Por ahí me doy cuenta tarde y me doy cuenta cuando ya está metido adentro, pero si está metido adentro, trato de cuidarlo lo más que pueda. Pero si antes de meterlo llego a ese extremo de en esto tengo que meter al león, no. No, No, ni lo meto. ahí Lai te pregunta, ¿qué es lo que más te gusta más, el teatro o la radio? Depende para qué. O sea, al teatro no hay nada que le gane. Eso ya de por sí. Pero en cuanto a proyecto en sí, y la cuarta pared me tira mucho. Tiene un significado especial, pero al teatro no hay nada que le gane. Igual un poco lo contaste, pero ¿qué fue lo primero que dijiste, esto lo hago con el león? No, no me acuerdo mucho, me parece que no, porque yo no te conocía. Un proyecto que hiciste que yo siempre te cargo, que digo, hiciste todo, pero me parece que eso no es. No, ese no, ese no, ese fue el primero de teatro. Claro. Gracias, Marce. Perdón, pues me estoy yendo a comentarios también. No, no, está Producirlo, bien. y son dos producciones distintas, dos tipos de producciones distintas. Tampoco podría elegir una.
pero me parece que el teatro tiene otro juego el teatro, otro Sí, jugo. no. Sí. ¿Qué fue lo primero que hice? Un Sí. documental que nos Ah, volvimos verdad, con Sol. con Sol lo hicimos, sí. Sí, es verdad, De verdad. hecho, Sol mando saludos hoy también por el cumpleaños de León. Es verdad, con Sol. Lo primero que hice fue una coproducción, en realidad, conmigo misma. Porque si entras al documental dice El León Producciones y Es un destello de luz presentan. Y yo formaba Es parte verdad, de el Destello y destello. formaba parte del León. Sí, es verdad. Hicimos un documental por el cumpleaños de luz cipriota, donde buscamos hasta compañeras del colegio de ella. Bueno, actores era fácil conseguirlos porque o estaban trabajando o los encontrábamos a la salida del teatro y demás, pero fuimos a buscar a Erika Bruni, que era una actriz que laburó con ella en el refugio, que está viviendo en México hace muchos años, y hace poquito Luz estuvo en México y estuvo compartiendo cosas con ella, qué sé yo. Y hasta a ella la fuimos a buscar a México directamente. Y fue una locura. Fue una locura. Ese documental fue una locura. Pero al mes que lo habíamos estrenado, ya había superado las 500 visitas, que para nosotros era un montón. 500 Tal visitas cual. en YouTube era un montón para nosotros. Pero bueno, participaron, ya te digo, de compañía del colegio, bueno, Seba Estebanés, Patricia Arellano, Micaela Vázquez, Erika Bruni, Lito Cruz, Julio Vaccaro, que ya falleció, Valeria Ambrosio, Mariana Yacacio. Gracias a ese documental nos enteramos en forma totalmente exclusiva que Luz estaba en pareja con Dante Spinetta, porque todavía no había salido a la luz. Y contó la anécdota a Mariana Yacacio cuando yo la estaba filmando. No, fue laburo de muchos meses. Profesores del SIC, que yo ya estaba estudiando en el SIC, entonces pude tener más contacto con profesores de ella y nada, fue un laburo bastante arduo, pero lindo también. Eso Sí, fue obvio. Bueno, lo creo primero que hizo León Producciones fue eso. bueno, eso es lo importante, que es lindo, que uno trabaja y la pasa bien lo que hace y en lo que le gusta. Y una asignatura pendiente con el león, eso que vos digas, esto me gustaría armar y hacer con el león. Producir un programa de radio a otro. Bueno. Primicia nos falta mucho, igual, convengamos. No falta mucho, pero falta más de un año seguro, Sí, pero bueno, para la gente que está viendo, la cuarta pared vuelve el año que viene y después que es otros rumbos, pero bueno, la cuarta pared en sí vuelve a cerrar su gran ciclo, ¿no? Perdón, ¿eh? Puedo contar. el año Perdón, que ¿puedo viene contar esto? cerramos el ciclo. Perdón que cuento estas cosas. Después ya me veo que me manda mensaje privado, me reta por contar ¿Cómo esto. contaste eso? Pero No. bueno, pero no falta mucho para que perdón, la cuarta pared cierre su gran ciclo el año que viene. Pero no es que hay otras cosas o no que se vienen. El lugar de la puerta parece. Por eso Por iba esa supuesto. asignatura pendiente por ahora, asignatura Esa. pendiente. Y después, hola Paula. Y después, no sé, voy viendo, tampoco es que tenía muchas cosas planeadas. De lo que tenía planeado me quedó muy chico, así que prefiero no planear más nada y dejarme llevar. Bueno, hoy también lo puse. La idea que tenía con el león era muy chica. Era muy chica. Tal cual. Bueno, vamos a ver un poquito a la actualidad, amigo. Vos como productora y bueno. Obviamente, yo lo sé, sufriste todo esto de la pandemia, de que se cerró, que se abre, que volvemos, que no volvemos. ¿Cómo lo vivís vos con la productora en sí? Y fue el único año en donde no tuvimos nada.
Digo, más allá de que hicimos el programa un par de meses, y empezamos a ensayar y seguíamos ensayando esperanzados de que pronto íbamos a volver. Bueno, justo estaban Gladys y Marcelo acá. Fue el único año donde no estrenamos nada y fue raro. Pero a la vez di más seminarios de los que acostumbro a dar por año, online, obviamente. El primer seminario del año fue el seminario donde más alumnos tuve en los 5 años que hace que vengo dando los seminarios. El seminario donde más alumnos tuve fue el de enero de este año, así que también se volvió especial por eso. Después, mismo una alumna ahí, después me llamó para dar un par de charlas en el teatro en donde trabaja ella. Justo Paula, que se acaba de unir, le está haciendo la producción una obra de la hija. Ella es abogada, o sea, nada que ver. Una especie como vos, Nati, que nada que ver con el rubro y por tener gente cerca que se dedica a esto, entran. Bueno, Paula le está haciendo la producción a la obra de la hija y a veces veo los comentarios de la obra y está buenísimo. Digo, por más que diga, la obra es buenísima. Y bueno, está bien, corresponde a la autoría, corresponde a las actuaciones, corresponde al director y un poquitito también le corresponde al productor. Bueno, para que la obra esté buenísima y primero tiene que trabajar el productor para que se estrene. Y me encanta, digo, así que fue un año raro, un año complicado. Entramos a APAE, Eso te lo voy a preguntar, pero ya más, después más al digamos final, de lo bueno, último, tiene que ver mucho el crecimiento del León, tiene mucho que ver con haber ingresado a APAE, Ah, claro. la Asociación de Productores. Así que lo viví como lo vivimos todos, me agarró un ataque de angustia y de ansiedad más de la normal. Así que nada, esperando pronto volver a todo, volver a la radio, volver al teatro, volver a todo, Bueno, todo. pero igual, digamos como que igual no cortaste esto porque como vos decís, diste igual seminarios online, Di y las la charlas radio por acá seguiste, también. eso te iba a decir, o sea, Charlas por como que acá. vos seguiste manteniendo el espíritu del León Producción en trabajando, o sea, de diferente manera. Pero el León Producciones siguió con las charlas, siguió con 1 o 2 meses de la radio online, un tiempo también ensayando virtualmente, o sea, como que más o menos lo pudiste acomodarte a todo lo que se estaba viviendo y no dejarlo abandonado, por decir así, o sea, lo mantuviste vivo. Fue muy complicado igual, ¿eh? Sí, bueno, para todos fue complicado. Esto realmente fue un golpe para todos. Fue complicado. Contame a mí, ¿cómo surgió esto Perdón, de... pará. Tengo un comentario de Beatriz. Pero léelo porque no llego a leerlo. Estoy con los lentes y no veo a mí tampoco. Sí, yo estoy con los problemitas en el ojo también, así que estoy medio acá. Esperá. Esta apertura que tanto se festeja ahora, ¿qué opinión te merece en relación al teatro independiente? A ver, por un lado está buenísimo que se haya reabierto la actividad de alguna manera y lo celebro. De hecho, yo fui a la movida de Flavio Mendoza, fui a la movida del domingo de Valeria Ambrosio. Más allá de que la movida de Valeria Ambrosio un poco me tocó también trabajar, pero el Teatro Independiente sigue en emergencia cultural. Sigue reclamando ese hashtag válido de emergencia cultural BA, porque el protocolo que está para el teatro comercial, para las salas grandes, es prácticamente imposible para el teatro independiente. Y si Tal no hay cual. alguna ayuda especial a raíz de la pandemia por parte del Estado, tanto nacional como del gobierno de la ciudad, para las salas de teatro independiente, corren el riesgo muchas de finalmente desaparecer, terminar de cerrar, definitivamente. Yo ayer leí que cerró un teatro
El Nini Marshall. Entiendes, Bueno, eso es peor, porque el Nini Marshall es un teatro oficial que depende netamente del Estado, dependía de la municipalidad de Tigre. Eso es mucho peor. Al ser un Estado, al ser un teatro estatal, depende del Estado. Entonces, que cierre un teatro estatal es lo mismo que cierre el Colón, o que cierre sí. Cervantes, digo, que cierre San Martín. Es desastroso. Pero las salas de teatro independiente, donde dependen mucho de los ingresos, de los pocos ingresos que tiene una sala independiente, o del bolsillo del dueño, es muy complicado. Entonces, por eso se está pidiendo que se declare la emergencia cultural para el teatro independiente. Y ojalá podamos volver. Digo, nosotros formamos parte del teatro independiente. Estamos contentos que vuelva el teatro comercial, pero formamos parte del teatro independiente y queremos volver a trabajar, así que vamos a seguir apoyando la movida de teatro independiente. Sí, porque bueno, eso 30% de que puede ir la gente, o sea, al teatro independiente es nada. O sea, Hablábamos con Pasillo, nosotros íbamos a estrenar en Pasillo y entran, si de 24 personas a la totalidad, entran 7 personas, 8. sí. Sí, y digamos que aunque no le conviene al teatro, no le conviene al elenco, no le conviene a nadie, o sea, tendrían que rever eso y buscarle otra vuelta. Sí, pero aparte, más allá del espacio, las ventilaciones que exige y demás, es toda una Sí. inversión que la sala de teatro independiente hoy por hoy no está en condiciones de hacerla. Por eso es que No. se está pidiendo una ayuda extra, más allá de los subsidios que reciben algunas salas, no todas, algunas salas Sí. reciben subsidio. Bueno, dame una ayuda extra, además de ese subsidio, porque no voy a poder abrir. Si no tengo la ventilación correspondiente, no me dejas abrir. Y con el subsidio, 3 boletas de luz, y no es la idea. No, obvio, tal cual. No sé, Ami, ¿querías agregar algo más a eso? Si no, te pregunto. No, no, eso era. Preguntaba que lo que tenías vos preparado, no sé. Ok, no, 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 hay cosas que me van surgiendo ahora que nombraste y después las retengo para no olvidarme. ¿Cómo te surgió esto de dar clases, esto de dar estos seminarios de producción? Por un lado, la necesidad de no quedarme solamente con las producciones de teatro, de querer a seguir avanzando con más cosas, porque muchas veces cuando era chica decís, quiero ser actriz, bueno, está bien, pero búscate algo que te dé comer. Y entonces con la productora, bueno, ya no había algo que me dé, había algo que me daba de comer, pero a su vez necesitaba más. Porque digo, si no hay producciones, ¿qué hago? Y dije, bueno, me puse a dar clases. Y clases más que nada, si bien ya había estudiado, ya había pasado por la experiencia de estudiar montaje y producción, y después como en el ciclo tuve como materia, nada más, producción, la manera de ayudar a otros actores, principalmente, porque la mayoría son actores los que vienen a los seminarios, a que puedan montar ellos sus propios espectáculos y que no esperen el llamado milagroso de otra persona. Y así fue. Me acuerdo de la primera vez que di clase, ensayé frente al espejo hasta cómo iba a saludar y a medida que iba pasando el tiempo te vas afianzando cada vez más y bueno, ahora ya está. Ya sé cómo saludo, ya no lo ensayo más. Es difícil pararte frente a personas y empezar a hablar y que todos te miren como diciendo, ¿y Personas esta? y en su gran mayoría todo más grande que yo. ¿Viste? Como correr con ese Sí. riesgo de que decís, ¿quién me va a enseñar este pibe a mí? Sí, es difícil. ¿Viste? A veces me pongo a pensar qué difícil que es para un maestro, para una maestra, para un maestro. Digo, pero bueno, los maestros en sí tienen a sus alumnos, maestros de colegio, digamos, o vos, tienen alumnos chiquitos, más chicos. Entonces les puedes Tal enseñar cual, un montón de cosas. nadie te lleva la contra. Nadie te lleva la contra, pero cuando tenés alumnos grandes, más grandes, y al principio era como me costaba,
¿Viste? Digo, ¿qué le puedo enseñar yo a este tipo de 60 años? ¿Qué le voy a enseñar yo? Y en realidad no es qué le puedo enseñar yo, sino de qué manera nutrimos ambos conocimientos. Es lo, Ese es sí, el... ese creo que es la combinación perfecta. Sí, de qué manera nutrimos los dos conocimientos. Y de ahí empecé también dando clases, ahí, la primera la di ahí en Espacio Anfión con Mabel, y después siempre fui ahí. Después estuve una vez sola en el centro porque no quería viajar en subte, entonces busqué un lugar más cercano a mí, y después siempre fui a Anfión. Y hay más de 200 alumnos pasaron. Sí, Tengo el número exacto, pero no lo puedo, yo no lo voy a decir, pero son más de 200. sí, yo lo leí hoy cuando lo escribiste en Instagram y dije, wow, cuántos números que han pasado por el León Producción. Pero bueno. Bueno, del premio ya me hablaste, que yo lo tenía acá para que me hables del premio, pero ya me hablaste. Así que háblame de APAE. Contame que llegó León, llegó a APAE. Contame esa experiencia, eso que tanto me mandaste un mensaje y me dijiste, a mí soy socia de APAE. A mí soy socio de APAE. Nada, APAE es la personalidad jurídica, la adquirió el año pasado, y recién este año empezaron a tomar socios. Y en enero, cuando lo vi, dije, wow, yo quiero formar parte de esto. Es una asociación profesional, no es una asociación, no es un sindicato, no peleamos por ningún tipo de derechos, ni nada por el estilo, sino lo que busca es algo que yo venía buscando hace mucho tiempo, y es la profesionalización del productor ejecutivo de teatro, de las artes escénicas en general, pero específicamente de teatro. Y cuando lo vi, dije, yo quiero formar parte de esto. Aparte, precedida por Gustavo Schneider, que es un capo de la producción, bueno, está Paula, que también fue profesora mía, como secretaria, y cuando lo leí en enero, me acuerdo que mandé la postulación, me la aprobaron enseguida y tardé como 2 o 3 meses en asociarme finalmente, en pagar esa primera cuota y decir, bueno, soy socia formalmente. Y cuando lo hice, no lo dudé, tuve la posibilidad de hacerlo, no lo dudé, dije, contestame el mail rápido porque cuanto más lo pienso, menos lo hago. Y la verdad que no me arrepiento. Montón, aparte, empezás a tener contactos y ver cómo es la producción afuera, enterarte que en Madrid, por ejemplo, la producción es espectacular, cosa que acá no sucede, y ver cómo hay muchos productores que de acá se fueron a trabajar a Madrid y ahora la están rompiendo en Madrid. Más allá de la pandemia, digo, la venían rompiendo desde antes. Y está bueno, está bueno. Te abre un montón de puertas. Sí, bueno, lo hemos hablado y creo que el domingo estuvimos hablando ahí y decíamos eso de que te abre un montón de puertas y está buenísimo, está genial. Después Bueno, el trabajo, perdón, después el trabajo de uno mantenerlas abiertas. no, Eso es lo más lógico. complicado, que eso es mucho más Sí, complicado, sí, pero sí, sí. el estar te abre puertas. Sí, y que las puertas que se abran sean de gente que realmente tenga ganas de recibirte. Sí, bueno, obvio. ¿No? Porque algunas veces también se choca con gente que, bueno, pero bueno, Sí, en esa todos lados. perseverancia que tiene que tener uno está buena y yo hablo de León, pero o sea, de vos, que mejor. Digo, vos tenés una perseverancia increíble. Voy con los ojos cerrados, ¿no? Y voy, 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 voy. Sí. Choca con una pared y con la otra y con la otra y sigue y sigue y sigue y sigue. Y eso está, esto está bueno, eso también habla muy bien de vos, ¿no? Eso, porque a veces a uno lo pone mal cuando te cierran una puerta y vos decís, bueno, entonces esto no es lo mío y como que lo abandonás. En cambio vos no, es como que sos No, perseverante sí, y eso a mí me no pasó, abandonás. ¿eh? Sí, Me bueno, pero pasó, ¿eh? porque Pero
Me duró nada, una semana me duró. Sí, sí, Que fui a estudiar al sí. profesorado de química. ¿Y eso te pasó alguna vez donde dijiste, no, basta, listo? Planto todo acá, el Sí. león llegó hasta acá. No, no, León no, porque León no, ni existía, León no tenía en mente nada del León. Pero sí, en un momento, cuando fui a hacer el ingreso a Liuna como actriz y me dijeron que no había quedado, iba a plantar todo ahí. Plantaba todo ahí. Ya te digo, me noté en el profesorado de química, o sea, nada que ver. Pero duré una semana. Y Sí, volví. bueno, bueno, pero porque Y es lo acá tuyo, estoy. Acá. pero porque es lo tuyo, es lo que vos decís, bueno, esto es lo mío y lo defendés muy bien, ¿eh? Lo defendés muy bien, te plantás y decís, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo elijo y te pueden decir 20 A veces millones mejor, de a veces cosas. peor y a veces esto de trabajar por tu cuenta hace que un mes gane muy bien, al mes siguiente no ganes nada, al otro mes ganes para vivir 3, 4 meses y después durante 6 meses no ganas nada. Y es así, vivís todo el tiempo como, uy, Sí, pero bueno, pero la riqueza que tenés en el alma y sí. no te apaga nada. Sí. Pero bueno, digo, es lo que vos decís, o sea, eso no te lo, eso no tiene precio, eso de que te llena el alma. Hacer lo que a uno le gusta y ser así perseverante y luchar y por ejemplo, yo cuando te conocí, no, tiempo más, tiempo menos, estabas en el proyecto de Alegreto y no sé cuánto tiempo tardaste en 3 años. Digo, y yo te veía, yo en ese momento no tenía nada que ver con el León, yo hasta ese momento solamente era tu amiga, y yo te veía y ella luchaba y se iba un actor y venía otro y una cosa y la otra y que un... Que... ¡Wow! Y 3 años y ella luchó, luchó y estrenó Alegreto y la rompieron. Tampoco me pareció casualidad, digo, haber tardado 3 años, estrenarla en el momento que la estrené. Digo, Sí, me parece que bueno. nada es casualidad en el León, nada. Sí, no, obvio. Pero por eso que te digo, tenés una perseverancia. Yo creo que a los 2 meses ya digo, chao, basta, listo. Si no tenés mucha paciencia vos. No, no tengo mucha paciencia. No tengo mucha paciencia. Como para aguantar 3 años y no los aguantaría. Pero a su vez, yo te veía a vos y yo decía, wow, qué perseverancia, qué. Y te acompañaba, porque no es que solamente lo veías, sino que tenías un ensayo en lo de Anto y. Ah, me acompañás que tengo un ensayo. Y yo me iba con vos al ensayo de Anto y qué sé yo. Y después tenías los ensayos en tu casa y te acompañaba a los ensayos de ahí. Y era una cosa, una locura, hasta que, bueno, En pudieron el SIC firmar viniste el día que conmigo. grabamos, el día que En el firmamos, SIC, sí. hicimos Bueno, el SIC. cuando firmaron, y cuando creo que, no sé si creo que sí, para que tomaste el casting, que fue Matías, ahora no me acuerdo el apellido, el chico que después estuvo en Gran Hermano. Sí, ese fue el primero, sí. Sí, bueno, porque pasaron miles de actores, miles de actores. Después te Matías acompañé Portillo. Matías Portillo, que estuvo en Gran Hermano. Después te acompañé cuando quedó Danilo, que fuimos ahí, que era el día de la maestra jardinera. Entonces viniste a saludarme y después me dijiste, ¿no te animás a acompañarme? Que tengo un casting allá, me fui yo, que había quedado Danilo. Pero por eso te digo, ese proyecto de Alegreto fue un parto, pero un recontra parto, y te pusiste la camiseta y lo pudieron estrenar. Sí, pero pasaba también por eso, porque se me había puesto en la cabeza que yo la quería hacer. Y contra Sí. todos los pronósticos de tirar esta obra a la basura, quemar esta obra, que me daba la señorita que tengo acá arriba, Es verdad, pero porque no tengo paciencia. yo no escuchaba nada y seguía y seguía y seguía y seguía, y Sí. bueno, la operación Creo mía en que el medio, Lucero era la única que te decía, no, Mariela, sigamos, Mariela, sigamos.
Sí. Creo que Pues necesito. estaba metida dentro del proyecto, entonces. Bueno, Bueno, pero si no me lo esperamos decía ver ella, qué estábamos en el horno. pasa. Bueno, pero los actores también, y bueno, y los actores te la rebancaron también, Danilo, Sí. Anto, Bianco. que después, bueno, llegó Cinco y Luciana. Luciana. Sí, pero bueno, nada, te la rebancaste. A mí contame también que ahí te he acompañado a tendencias escénicas que hemos ido ahí. Contame qué es para vos hacer estas exposiciones ahí. Y va por la octava el año que viene, ya me la confirmaron. No, es Y la séptima. La lo vi en séptima. el mail, lo vi en el mail, porque me cayó el mail de León Producciones y decía que había Se aprobó la podido. ponencia. Sí. La séptima ponencia y el octavo congreso. También me pasa un poco lo mismo, esto de profesionalizar al teatro independiente. Y que deje de ser tomado como un juego, como un chiste, como un pasatiempo, y tomarlo con la seriedad que lo merece. Digo, sí, está bien, nos juntamos, la pasamos bien, jodemos todo lo que vos quieras, pero a la vez trabajamos y tiene que salir un buen producto de eso, de todas esas jodas. Entonces, cada vez que tengo la posibilidad en tendencias escénicas de ir, ¿Te puedo cortar un segundo? Eddie pregunta si vuelve la cuarta pared. Lo contamos recién de que sí. contamos recién que sí, vuelve el año que viene. Le contamos recién Con a muchísimos Nico. cambios, Muchos pero cambios, vuelve. pero en febrero vuelve la cuarta pared para Vuelve. darle un gran cierre de ciclo. Pero vuelve la cuarta pared. Le contamos a Eddie que está preguntando. Perdón a mí, pero había ahí una pregunta. No, está Te bien. sigo escuchando, sí. Y nada, siempre digo lo mismo, le cambio el título de la ponencia para que parezca que se habla de otra cosa, pero hablamos de lo mismo. Y a mí siempre me carga porque siempre voy con un video Sí, a me tendencias causa, escénicas. no me causa gracia el video en sí, está muy bueno, es muy bueno la enseñanza o el mensaje que querés dar. Yo lo que a mí me causa gracia es todos los años lo mismo, digo, o sea, gente más, gente menos, uno más, uno menos, más o menos muchos ya lo vieron, y digo, como que no está bueno cambiarlo, pero digo, eso, pero no es que me causa gracia el video en sí porque tiene un muy buen mensaje, yo te lo he dicho a vos. Pero eso, me causa gracia Igualmente, que como decís vos vos, el me... público se renueva y el Sí, público en sí se renueva. Nunca, nunca en ninguna de las siete mesas el público fue el mismo. no, creo que Podemos llegar a no. coincidir, expositores. Sí. Expositores sí podemos llegar a coincidir, pero público no. Sí, bueno, no, pero me causa gracia eso. Pero no el video, porque el video está muy bueno, es una enseñanza muy linda para Bueno, el las video cosas tiene que mucho que hacemos ver también. con otra producción de León Producciones también. Es verdad. Lo que pasa es que yo no quiero contar mucho porque después me mandás mensaje privado y me decís, ¿qué andás contando? Entonces, Ah, no. como que cierro la boca y ya conté lo de la cuarta pared y como que no me miraste muy bien y dije, bueno. Me callo la boca. No, pero aparte es algo que yo también había dicho, digo, que volvía a la cuarta pared en 2021 y se cerraba el ciclo. Quizás más Vuelve adelante para. vuelva a la cuarta pared y no sabemos, No sabemos, pero pero sí. por lo pronto hay un cierre de ciclo de la cuarta pared el Vuelve año que viene. eso, vuelve para cerrar el ciclo y con grandes cambios que ya hemos hablado. Así que en febrero. Está la cuarta pared nuevamente al aire y en el estudio, que es lo Y en el que estudio. Mientras en tanto, el nos pueden seguir estudio. acompañando los lunes a las 17 por el Instagram de la cuarta Tal pared. cual. Y seguimos haciendo Y notas. Eso nunca dejamos bueno, de hacerlo los vivos. eso es otra de las cosas que también mantenés viva, lo que es la cuarta pared, porque no nos olvidemos que en mayo, si no me equivoco, la cuarta pared terminó porque ya online tampoco ya rendía, pero no por cuestiones de ni tuya ni o sea,
era por cuestión de que no había teatro, entonces era como que ya los temas eran difíciles conseguir. Y la cuarta pared es como que el gran núcleo ahí. Es el teatro, es eso. Entonces, al no tener eso, era como muy difícil mantener la cuarta pared. Pero nada, ahora con estos ciclos que vos hacés, que continuaste, se mantiene viva la cuarta pared y en febrero vuelve la cuarta pared al estudio Y nuevamente. aparte me di el lujo de entrevistar a personas que decís, nunca en mi vida me imaginé que iba a entrevistarla y llegó la entrevista, pero Ejemplo, bueno. contá. ¿Con el Instagram puntualmente o con la cuarta pared? Con la cuarta pared y el Instagram, con Y con todo. la cuarta pared a Sabrina Arcerena. Lo logramos, tardé, pero lo logramos. Se hizo rogar. Hizo rogar a Sabri. A Sabri, a Caramelito, estuvo a Estuve a Villarreal, Villarreal. Julia Calvo, Nico Escarpino, a Pablo Comelli, Sebastián Holz, que lo entrevistamos hace poquito por el Instagram, Sí. un Vino montón. Patricio Arellano, que fue ese día, Vino fue Patricio un Arellano, vino cuando Patricio cumplimos 100 Arellano. programas. Sí, fue una revolución, un concurso que largamos al aire para que vengan a estar con Patricio Arellano, me acuerdo, y vino Patricio Arellano a la cuarta pared, al festejo de los 100 programas. Bueno, hay que ver si lo podemos llevar a los 250 el año que viene. Bueno, Estos ¿quién vivos te no dice? cuentan, ¿no? Como orden, como número de programa. Y bueno, ¿querés contabilizarlo? No sé, no te sabría decir. O extra, programa extra. Dale, Programa eso. extra. Pero sí, un montón. Me quedan igual un montón, ¿eh? En el tintero. Bueno, pero ya se van a dar. Ya se van a dar. Bueno, me estabas contando lo de tendencias y nos fuimos a otro lado. Por culpa de ¿viste, Eddie? Deja Qué de. bárbaro, nos llevó para cualquier lado. Eddie, nos vemos en el Zoom a la noche. Después preguntar en el Zoom. No, mentira. No, eso, que está bueno y cada vez que tengamos la posibilidad desde APAE y cada uno de los socios de profesionalizar el teatro independiente, de profesionalizar el rol del productor ejecutivo, y lo vamos a hacer. Y el Congreso de Tendencia Escénica es uno de esos lugares. Así Bueno, que, esperando el año que viene, va a ser medio raro porque va a ser virtual, así que vamos a virtual. ver cómo es del 8 al 12 de marzo. Mirá, acá se festejó mi cumpleaños con ellos. Mirá, un día antes. Casi festejaba mi cumpleaños en tiempo atrás y parece que todavía Sí, no. sí, sí. Se interponen todos ahí que no festejes el cumpleaños. Mientras no lo festeje en cuarentena, estamos bien, porque este año zafé. Zafaste, sí, Este año vos zafé de milagro. festejaste tu cumpleaños y a la semana siguiente nos encerraron a todos y chao, se terminó. Tuviste el privilegio ese de no pasar tu cumpleaños en De cuarentena. no pasar mi cumpleaños en cuarentena. Tal Pero bueno, cual. León sí lo está pasando en cuarentena. Bueno, pero vivo En ahí, disco. activo. Activo, que es lo que te caracteriza, que todo el tiempo está con ideas y con cosas y que pum, 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 trabaja, 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 trabaja. No termino un proyecto que ya tengo otro. Sí. Tal No terminé cual. tiempo atrás que ya tengo la otra obra. Sí, tal cual. ¿Eh? No terminé tiempo atrás que ya tengo la otra obra. Sí, tal cual. Es una Hablaba con el máquina director y de... todo. Sí, es una máquina de realizar ideas. Y bueno, esa es la característica del productor. Tal cual. Bueno, a mí ya no nos queda mucho tiempo, ya se va a finalizar este vivo. ¿No querés conducir la cuarta pared a mí el lunes? No, no. Esto fue un caso especial. Bueno, gracias por prenderte. No, sabes que este hombre ya está. Bueno, te tomo la palabra. Sí, obvio, ¿tenés duda?
¿Eh? ¿Tenés duda? No, no, no. Y viste que siempre aprendes algo nuevo, porque no sabías quién fue la primera persona que vio el logo y tampoco sabías el porqué de cada cosa del logo del león. ¿Viste? Bueno, a mí, antes de que esto se termine, estos 9 años, ¿a quién le dedicás estos 9 años de trabajo, de esfuerzo, No, de... chao a mí. Sí, Chao, no, gracias. te lo dejé para el Chao. final, porque no, tenés que No, no, ampliar. no, chao, chao. Por favor, no le hagas esto a la gente. Ya te lo dejé al final, te lo dejé para el final, ¿Cuánto para que queda? hagas... ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos menos, dale. No, bueno. Gracias, Bea. La primera persona que vio el logo fue mi abuela y a ella, obvio, hoy me pegó. ¡Ah! Me pegó de una manera tremenda. Bueno, A ella. pero Me terminé el agua, la punta del obelisco. Adelina, ¿de dónde está? Está orgullosa de vos. Eso te lo aseguro yo. Sí, fue la primera persona que lo vio. Estaba con la notebook, que si no me acuerdo, si no recuerdo mal, no, era la otra, no era esta computadora. Y ella estaba sentada al lado mío en el comedor abajo. Le digo, mirá, ¿te gusta? Ah, qué bueno, me dijo. Y bueno, fue la primera que lo vio, el logo. Y tu fan número uno, Adelina, siempre estaba Estaba en todas, acompañando. tenía guardado los programas de todo, la fotito de Puticlub en la heladera, la tarjetita de León Producciones en la heladera, todo, todo, era fan número uno, pero lejos. Sí, una grosa, Adelina. Digo, así que hoy me pegó distinto el cumpleaños. Pero Sí. bueno, a prepararnos para los 10. Para los 10, por favor, Sí. quiero que sea presencial la Va a ser. fiesta. Por favor, te lo pido. Quiero que sea en un teatro. Va a ser presencial. Sí, Ojalá. obvio. Bueno, a mí, nada más. Ya Bueno, queda nada. gracias. Y nos vemos después a la tarde y noche. Tenemos un festejo íntimo, los que formamos parte de León este año por Zoom, así que a festejar por ahí también. Dale. Bueno, a mí, Yo. un placer. Te quiero. Chau, gracias. Yo también. Chau, Chau, gracias a todos chau. los que estuvieron viendo también. Chau.